Nuestro patrocinador oficial, el Patito Feliz, está preparando el siguiente pañal de oro de 24 kilatotes y medio para él o la siguiente afortunada que se lo saque. Y no solo eso, también con rebajas en pañales para adulto, para bebé, para cualquier edad, toallitas húmedas, talquito para que no le roce, biberones, chupones, toallas sanitarias y un tingo de cosas más. Ubicado en calle 5 de febrero, pasando el Hospital General y calle Francisco y Madero, junto a la Mercería Iris, el Patito Feliz te hará feliz. Los remojos de la política duranguense se van a poner sabrosos. Suave, mano. Pero los políticos tienen la facultad de no achicopalarse, pero ni en las peores circunstancias, como la peor de las plagas. Nada más porque del gobierno siempre hay de dónde sacarle juguito. Nada más que a algunos no les sale jugo y por eso andan con el hueso en el pescuezo. Más pronto que un Ciudadanos se le presentó a Matuk en la sesión de cabildo el manifestante integrante de la dirección estatal del Comité de Defensa Popular del PTE, Roberto Rangel Ramírez, para señalarle los baches al alcalde. No alcanzó a andar casa por casa consultando a mi alcalde sustituto. Nuestra ciudad se encuentra devastada en su pavimento asfáltico ante la presencia de grandes tramos en completa destrucción, no solo en las calles de la periferia, sino incluso del centro y avenidas que son importantes en el sistema vial. Estás en lo cierto. En cambio, el presidente municipal sustituto dio a conocer que en este año de 2009 se programó una inversión de más de 53 millones de pesos. Aquí en la ciudadanía nos preguntamos, ¿dónde está la aplicación de ese cuantioso recurso? Está amargado porque nunca hizo nada relevante en toda su vida política. Lo peor de todo es de que mientras Roberto hablaba, el regidor Panucho René Hernández se unió a la manifestación con una hojita que decía: "Sí es cierto". No, hombre, eso cala, mi alcalde. Como los que también se calentaron son los de Ricalday Construcciones en el municipio de Victoria, porque no les pagan los de un centro comercial. Que la compañía Ricalday nunca hemos dicho mentiras y siempre hemos estado en lo que estamos estado y hemos sostenido lo que hemos sostenido hasta el final. Pero en situaciones, si quiere usted, hablamos de la situación, podríamos decir, situación mundial, de la situación política, de mi situación, que cada día pues es peor. En fin, de situaciones, quiere usted, pues nos situamos y hablamos. Yo también siempre he estado en lo que hemos estado, estado. Como en Vicente Guerrero, el profe Víctor Jasso, que anda voladín porque según esto lo quieren lanzar. Sí, hay muchas personas que me han detenido por la calle a preguntarme eso. Oiga, ¿qué tan cierto es que usted se lanza como candidato? No, yo no me lanzo. Pues es cierto, don Melquiades, sabe usted, yo no quería. Pero resulta que llegó una comisión representativa del distrito y comenzaron con que hemos pensado en usted, que usted comprende que no hay más que un hombre en el que depositemos nuestra confianza. Y yo, pues naturalmente, les dije, miren, esas cosas, uno es instruido, uno está preparado y sabe que es un poco difícil. Pues no, que usted que de una honradez purpúrea, que usted que el otro, y que usted sabe de estas cosas porque ha estudiado. Y claro, uno comprende que tienen razón, pues reconocen, ¿no? Y no me lanzo porque se requiere mucho dinero para las campañas. Y luego competir con dos partidos que están económicamente fuertes está en chino. Me han dicho que el PT quiere lanzarme. Bueno, si el partido me lanza y me respalda bien, pues a lo mejor nos lanzamos, pero ahorita no hay nada. Bueno, pues se convirtió en un aliado, o como se dice en política, en un palero del gobierno. Pero eso es lo que yo oigo. No puedo afirmarlo porque desconozco cómo funciona. Pero de esas cosas que a mí también me da pena, porque estos individuos, mire usted, pues uno conoce la clase, ¿verdad? Uno ha vivido entre ellos y se ha dado cuenta de los sacrificios. ¿Por qué entonces también ellos no han de depositar la confianza en un individuo en que no los va a defraudar, ¿verdad? Entonces, pues ahí quedamos. Y yo les dije, les hice ver ante todo. Le dije, no, pero antes que es tan fácil. Conozco todas las veredas y todos los vericuetos en que de repente uno se extorsiona. Dice, no importa, depositamos la confianza en usted. Pues muy bien, les dije yo. Entonces, yo creo que por eso me escogieron. No, pues después de esta entrevista no creo que nadie lo apoye para que se lance. Pero si quiere, yo lo apoyo para que se lance, pero de la azotea de su casa. A ver si se le componen las ideas. ¿Y qué dijeron?
Man. No se les vaya a olvidar el pañalazo, pero ¿cómo? Si hay muchos políticos peleándose por esta presea codiciada. Y ahí les van los nominados de la semana. Arturo Camfer, síndico municipal de Durango, por decir que no se va a endeudar el municipio sin saber cuánta deuda lleva hasta el momento. Daniel Delgado, alcalde del Salto, por no poder darle conformidad a las señoras manifestantes por el cierre de la guardería del IMSS. Lo tuvo que rescatar Rafa Gándara. Servando Marrufo, diputado local del partido duranguense, por criticar el asunto carretero sin saber y porque parece que trae la almohada pegada. Y el ganador, Daniel Delgado. Pase a recoger su premio Cañón de Oro con nuestro patrocinador oficial, el Patito Feliz, en calle 5 de Febrero, pasando al Hospital General, y calle Francisco y Madero, junto a la Mercería Iris.